María Julia Alzogaray, esta visita al mercado de Liniers, ¿qué objetivo tiene? Esto forma parte de nuestras recorridas por todos los barrios de Buenos Aires. En la mañana de hoy vamos a hacer el barrio de Mataderos. Hemos visto el centro de salud que funciona acá mismo. Estamos ahora recorriendo el mercado y luego vamos a ir a dos frigoríficos. Y en esa forma vamos completando el panorama de las necesidades que tiene la capital en forma directa. Por ejemplo, recién en el centro de salud nos enteramos de los problemas que tienen en materia de aprovisionamiento de medicamentos e incluso de médicos. Pasando a otro tema, María Julia, ¿qué opina de las encuestas que la dan como ganadora, que va muy bien? Y parece que sí, que parece que estamos... Eso que la verdad es que mi contrincante lleva una cierta ventaja porque va en dos listas, yo voy en una sola. Así que supongamos que le van a entrar votos por los dos lados, pero yo creo que las encuestas van bien. Ingeniero Álvaro Alzogaray, ¿cuál es el análisis que hace usted de la plataforma que presentara ayer, de la plataforma económica de Carlos Menem? Todavía no le puedo hacer ningún comentario porque he leído nada más que los títulos del diario de hoy, vine temprano acá, no tuve tiempo de leerlo. Después que lo haya leído le voy a hacer un comentario, porque es importante que por fin... Sí, es cierto que hay una plataforma, pero por fin que haya dicho algo él. Y espero que no lo desmienta hoy, porque nos tiene acostumbrado a hacer una cosa hoy y desmentirlo a la tarde. ¿Y el tema económico en general en la Argentina? De mal en peor, y seguirá así hasta el 14 de mayo y después del 14 de mayo. ¿Qué solución daría la Alianza del Centro? ¿Cómo? ¿Qué solución daría la Alianza del Centro? Cambiar de raíz el sistema socioeconómico que nos viene destruyendo hace 40 años. ¿Cómo se hace eso? Compre un libro que acabo de publicar que se llama Bases Liberales para un Programa de Gobierno 1989-1995, va a tener todo explicado. En los últimos días se ha mencionado la posibilidad de que se produzca un impuestazo, o sea que se aumenten mucho los impuestos, y ya ayer se adelantó el cobro de alguno de ellos. Y sí, la Tesorería General está en un déficit muy fuerte, están desesperados buscando recursos, y prepare su ánimo para cualquier impuestazo o tarifazo. Dígame, ¿se conocieron algunas versiones respecto de que ustedes habrían dicho que la Unión Cívica Radical le daría electores a Carlos Menem para que él pudiera ser presidente? No, lo que hemos dicho es que no sabemos a qué clase de arreglos van a llegar entre ellos. Como se han puesto siempre de acuerdo en el Congreso para sacarle plata a la gente, se han puesto de acuerdo en todas aquellas cosas que nosotros no defendemos, y no me extrañaría que se pusieran de acuerdo en el colegio electoral para repartirse el país.